¿qué tal? Soy Miriam Serna Dionisio, docente de la Escuela Normal de Ixtlahuaca en el Estado de México, y estoy viralizando la lectura. Les voy a leer un fragmento de La Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe. La Muerte Roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación, y su sello el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaban de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplían en media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a 1000 caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos al seguro encierro en una de sus abadías fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbditos, impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se las arreglara por su cuenta. Entretanto, era una locura afligirse. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres. Había bufones, improvisadores, bailarines y músicos. Había hermosura y vino. Todo eso y la seguridad estaban del lado de adentro. Afuera estaba la muerte roja. Orgullosamente normalista, orgullosamente mexiquense.